Así juega la Juventus, rival del Real Madrid en cuartos de Champions. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que toca analizar a la Juventus, el rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. La ida se disputará en Italia el día 3 de abril y la vuelta será 8 días después, el 11, en el estadio Santiago Bernabéu. En este vídeo voy a repasar cómo juega tácticamente el equipo de Allegri, lo que ha cambiado respecto al año pasado en Cardiff y sobre todo me voy a centrar en dos bajas, la de Pjanic y la de Benatia. La de Pjanic es clave porque es su jugador junto a Dybala más creativo y no estará en la ida por sanción. Antes de ir con el vídeo, chicos, si os gusta lo que hago, os recomiendo que os suscribáis a mi canal para tener todo este contenido diario sobre el Real Madrid. Aquí os vais a encontrar mucha información, opinión y análisis como el que ya procedo a hacer. Quiero empezar con la baja de Miralem Pjanic, que no jugará por sanción en el partido de ida de Turín. Esta es una baja bestial, porque para quien no lo conozca muy bien, podríamos decir que es el Luka Modric de la Juventus. Es el futbolista, el mediocentro organizador que le da sentido al juego de ataque del conjunto de Allegri. Ya estáis viendo desde hace un momento su mapa de calor y su mapa de toques en el partido que jugó en Londres contra el Tottenham, la Juventus. Ya veis que su actividad está por todo el campo porque es un futbolista que domina muy bien toda la jerarquía del juego en todo el rectángulo de juego. En la Serie A está prometiendo un 98% de acierto en pases y es el futbolista de la Juventus con 50 que más ocasiones ha creado. Es un futbolista que prácticamente no tiene sustituto dentro del conjunto de Massimiliano Allegri. El que más se le puede parecer es Claudio Marchisio, el centrocampista italiano de 31 años. Es un buen futbolista, un jugador creativo, de estos futbolistas que enlazan bien la defensa con el ataque, que la pueden conducir. Pero el problema de Marchisio es que está teniendo un calvario con las lesiones, lo que le ha atormentado durante casi toda su carrera. Este curso solo ha disputado 800 minutos. Es el sustituto natural, pero veremos lo que hace Allegri. Si decide intentar mantenerse con lo que hace Pjanic y emular a Pjanic, entrará Marchisio. Si no, podremos ver una opción, digamos, más industrial, de más músculo o que ofrezca otra cosa en el centro del campo. Los problemas de bajas no terminan ahí porque Cuadrado es duda y Bernardeschi también debido a sendas lesiones. Tampoco estará en el partido de ida Benatia, que igualmente como Pjanic está sancionado y esto también evidentemente va a influir en la alineación de Allegri. Ya estáis viendo la alineación que creo que introducirá el técnico italiano. En el partido en Londres hubo un movimiento muy interesante de Allegri que cambió un poco el paso en defensa, al menos de la eliminatoria. Barzagli estaba siendo un absoluto coladero en la banda derecha, es ya muy mayor y estaba siendo, como os digo, un coladero. Le driblaba Son como quería, le cogía la espalda, un auténtico tormento para el veterano defensor italiano. Pero ahí lo vio claramente Allegri y sacó a Benatia del campo, que como os decía, no va a poder estar en la ida contra el Madrid. Movió a Barzagli al centro de la defensa y tiró a Lichtsteiner en la derecha. Esta es la solución que va a elegir también contra el Real Madrid para suplir la baja de Benatia. Respecto al conjunto que el Real Madrid le ganó 4-1 en Cardiff, pues ha añadido, por ejemplo, a Matuidi, un futbolista pues que le da otro ritmo en el centro del campo porque es un buen recuperador, es un jugador que le permite presionar alto, que tiene una buena habilidad para la conducción de la pelota y le ofrece otra cosa. Un centro del campo que podría ser sería él junto a Khedira y junto a Marchisio. Luego también Mandzukic, que es un jugador clave para Allegri, lo ha reconvertido, digamos, a un futbolista de banda, está en duda por lesión. Si no, jugará Douglas Costa, que también lo está haciendo bien ahí en ese puesto en la Juventus. Esto puede ser una continuación de lo de Cardiff y veremos cómo esto le afecta a Massimiliano Allegri, que ya descubrió que lo que no puede hacer, lo que no puede permitirse bajo ningún concepto, es entregar el balón al Real Madrid y meterse atrás. En la final no fue así del todo, fue porque el Real Madrid lo cogió y no le quedó otro remedio a la Juventus. Pero ya vimos que con la Juve parada atrás, el Real Madrid lo destrozó por la banda, por dentro, por todos los lados. Así que yo creo que lo único que le puede quedar a este equipo, y más sin Pjanic, con Pjanic ya tampoco seguramente iba a poder dominar el juego y dominar el balón, pero sin él desde luego que no. Lo que le puede quedar es intentar presionar alto al Real Madrid, lanzar por ahí a Khedira, a Mandzukic, a Matuidi, intentar cortocircuitar de alguna manera la salida de balón. Lo cual es, yo creo, la única solución, porque meterse atrás, ya vemos en Cardiff, que no le funciona, pero también tiene los peligros de juntar a Barzagli y a Chiellini en el centro de la defensa. Son veteranísimos, nunca han sido Usain Bolt, menos lo son en este punto de la carrera, y el Real Madrid podría encontrar muchos espacios atrás. Delante sigue siendo un equipo con un talento bestial, el Pipita Higuaín
parece que se ha quitado todos los fantasmas del medio, viene de hacer una eliminatoria bestial y Paulo Dybala, que le había costado un poco más arrancar, vuelve a ser ese futbolista que es capaz de cambiar el partido en una acción, sin Pjanic sobre el campo e incluso con él es el futbolista más diferente de la Juventus. El Real Madrid tendrá, como hizo en Cardiff, que sujetarlo muy bien. Vuelve a ser una nueva prueba para la joya, que tiene que demostrar que es capaz de enfrentarse a centrales de la talla de Varane y de Sergio Ramos. Ya os he compartido un vídeo del sorteo antes, dando las pinceladas de lo que creo de cada eliminatoria. En ese os he dicho que mi pronóstico es el Real Madrid y en este os lo digo. Mi pronóstico claro es el Real Madrid. En Turín podría dejar sentenciada la eliminatoria. Si vemos la alineación, casi ningún jugador del equipo turinés sería titular en el Real Madrid. Colectivamente también es mejor, están más en forma. Yo creo que el Real Madrid va a pasar, pero que Allegri es un gran técnico que seguro que aprendió lecciones de aquel partido en Cardiff. Bueno chicos, esto ha sido el análisis de hoy de la Juventus. Espero que os haya molado y que le deis a un like. Luego os voy a compartir al final del vídeo, al final, el análisis del resto de los partidos, menos detallado, más saque y volea, pero por si lo queréis ver. Si es la primera vez que me veíais, darle al botón de suscribiros. Aquí tenéis contenido diario sobre el Real Madrid. Bueno chicos, nos vemos mañana. Adiós.